Transgeneracional y Proyecto Sentido con Marisol Zurdo. Hola, mi nombre es Marisol Zurdo y trabajo con el Transgeneracional y Proyecto Sentido. Tengo el placer de colaborar con la Orden de Ayala. Continuamos en el camino al despertar con las reflexiones de Anthony de Melo. El vídeo de hoy, el miedo se aprende. La felicidad no tiene lo contrapuesto, porque nunca se pierde. Puede estar oscurecida, pero nunca se va, porque tú eres felicidad. La felicidad es tu esencia, tu estado natural, y por ello, cuando algo se interpone, la oscurece, sufres para perderla. Te sientes mal porque ansías aquello que eres. Es el apego a las cosas que crees te proporcionan felicidad lo que te hace sufrir. No es de apegarte a ninguna cosa, ni a ninguna persona, ni aún a tu madre, porque el apego es miedo, y el miedo es un impedimento para amar. El responsable de tus enfados eres tú, pues que aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir. Es el miedo a la imagen que el otro haya podido hacer de ti, miedo a tener que reconocer que es una imagen la que dices amar, y miedo a que la imagen de ti se rompa. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja, y el miedo no es algo innato, sino aprendido. Tienes miedo porque te sientes amenazado por algo que ha registrado la memoria. Todo hecho que has vivido con angustia por unas ideas que te metieron queda registrado dentro de ti y sale como alarma en cada situación que te lo recuerda. No es la nueva situación la que te llena de inseguridad, sino el recuerdo de otras situaciones que te contaron o que has vivido anteriormente con una angustia que no has sabido resolver. Si despiertas a esto y puedes observarlo claramente, recordando su origen, el miedo no se volverá a producir, porque eliminarás el recuerdo. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta el siguiente vídeo.